Els play-offs arriben a Somoix i ningú no pot oblidar aquestes imatges. Fa gairebé un any, el Camp Ventura va fer història després d'obtenir el títol davant l'Unicaja Almeria. Dissabte i diumenge, l'Urbia Palma reviurà aquesta eliminatòria a les semifinals del campionat. Una situació que no esperaven aconseguir a principi de temporada. En mis mejores sueños no estaban. Tener 21 partidos ganados de 22, llegar a empatar con Teruel y Almería como estamos. Son dos clubes que han repartido los títulos de todos los años y nosotros jugar de tú a tú a Teruel y Almería es un orgullo. Es un orgullo para nosotros y yo pensé que esto no lo podríamos hacer este año y ahora la palabra es orgullo. Enguany els mallorquins han superat l'Almeria als dos partits de Lliga, però varen caure a les semifinals de Copa. És per això que l'entrenador no vol assolir el paper de favorit. Esto no, porque el último recuerdo es el de la Copa, ¿no? El último partido con ellos no ha venido mal. Entonces, yo creo que ellos también están más confiados por eso, porque venían una racha con nosotros muy mala, pero ahora saben que nos pueden ganar. Y eso le ha dado mucha fuerza a ellos, ¿no? El factor pista afavoreix el Palma i podria ser determinant, ja que enguany, a la Superliga, els de Marco Estrella han guanyat tots els partits a Somoix. Y de verdad, yo cuando estoy en el banquillo siempre digo que adelante mío veo gente viviendo las mismas emociones que yo, y eso es muy bonito, nunca lo había vivido, y yo espero que se repita y que vivamos dos tardes espectaculares de voleibol en Somoix.